¡Qué bonito! Pero si traigo ahumada, empolvada toda la cara. Yo así me la comí. Mire cómo está en la nariz. Más que después me pagó el diablo, Dios mío. Mira que me agarré un ojo. Me meto el dedo en el otro. Ah, ¿dónde están arreglando? Ajá. Estaba una cuneta y el diablo por quererle sobrepasar a Camarón. Yo ni me fijé. Un poquito más. No, si yo estaba en la azulita esa. Ajá. Así viene. Sí, Cama. Él viene enfrente de nosotros. Las llantas son. No digas que no. Enfrente de nosotros venía haciendo eso. Demasiado. Oye, Tommy, ya la culpa. Vas a ver que venía inventando. Eres el que era loqueando. Me metía esa ajá, sí, ¿sabes? Bien loco. Yo dije, porque yo venía atrás y dije, si este diablo, dije yo, se llega para se llega a meter a mí. Un poco más y le da cuenta. Hasta yo me lo hubiera chamuscado porque yo venía detrás y acordate que cuando paran, o sea, para, pues, y uno no alcanza. Y el problema de esa cuadrimoto que anda el diablo es que mucho se barre. Demasiado. Y el problema es que él viene loqueando. Se la han dado a un demente. Ajá, o sea, eso, a un loco. Se barre, pero no da vuelta. No es tan fácil, pues. Ajá, no, dice. Por eso se llaman arañas, decirlo, porque. Ah, espérese, que nos gusta. Pero se le ve bonita al diablo, porque el diablo está así. Es que el diablo le saca los pelos. Sí, el diablo sí les. Se siente el quemón, no, así, mire. Ja. No, de veras, se ve bien original como le decide. Pero espérate, ¿qué? Cuando caes. Se ve más original cuando vaya así, ¿ves? Sí, ajá, y se ve más original. Si te caes, no te vas a raspar, papá. Ja. Pero tal vez si estuviera ajá, armado así como anda Camarón, tal vez sí. Yo ahí sí. No, yo. O sea, armada así. Y vos, nano, yo voy a los. Cama, yo bien agarrado, aunque de vuelta, y ahí quedo. Sembrado. Pero vos. Nano, pero vos antes eras loco pa las motos, va. No. No, no. No tanto. Va, ya vos contaste la historia de nano yo. Yo cuando antes. Cuando iba vos a la barra. Ajá. En esa chatarra. En el mojo. Cuando me decías vos, hey, mira, dame chance, porque te cerraban el portón allá. Acordate que te pasaste el limón, ¿sí o no? Diablo. ¿Ah? Mierda, para el limón. ¿Cuál para el limón? No, ¿ah? ¿Dónde cosía? ¿Te acordás? Ah, ¿qué a ver que le cosía? No, la señora cosía. Ah, le cosía. Ah. Como era sobrina. Ah, ya sé cuál. El caso de las motos. Vale, el caso de las motos. Ah, el caso. Uy, él llegaba arriado allí. Huela. Sí. Quizás a ver cuántos minutos le daba cama, va. Uh-huh. Porque le decía, quizás así va. Va, pues, si vas a ir, pero venite así va. Rápido. Ajá. Y este camarada en esa moto llegaba pedo. Hecho un pedo. Sí, hombre. Huela. No era nada. Pero, en la puerta. Sí. Ajá. Pero también, ¿quién es loco? Es Julio, va. Pero Julio más que todo en las carreteras. Pero vos, diablo. A Julio ya le dieron todas enseñanzas y no aprende. No, es paja. Siento yo que es feo, es más perro que seas loco en la carretera porque sí, es más peligroso. Sí, es más peligroso. Aquí tal vez te quebras. O sea, digamos que caes, te rayas, te morís. Ajá. Ahorita me pueden salir chuchos, perros, bulldog. Que lo pueden morder, si no lo muerden. Mira, con una de estas crees que les voy a poner. No. Que muerdan ahí. Ay, Dios. Ay. Ahí sí le va a ir mal. ¿Cómo? Puente de hamaca. Cama, pero media vez si llegamos a este traje. Los puentes y gente de la comunidad no podemos andar humanos. Ajá, no. No, pero podemos pasar normal, tranquilo como la gente. Cama, pero si se le llega a mojar este traje, ¿usted cree que no le va a pesar? Pero no cree que le pesa más. Lo va a mojar. No siente calor ahorita. No. Llámale. Cuela, pero sí, muy pesado. Uy. Se ve que le pesa. Sí, así se ve. Yeah. Es que por la cama. Huecho, peligroso. Peligroso, Mecho. No puede brincar. Al menos me sirve de puente. Ah, no, se hubiera andado así, sí, pero. ¿Ves qué va a hacer, don Johnny? ¿A qué va? A tomar agua. ¡Mamá! ¿No sientes y me le siento aquí? ¿Qué? ¿Qué pasó? Más que estos zapatos sí son lisos. ¿Qué? Gracias. Mira, no podía pasar. No. Mire, ya no se le. Ay, niña Goda. Ay, niña Goda. Vámonos. Démosle, pues, démosle.
Démosle, démosle, démosle. Ah, pero que es lo que nos ayuda aquí un poco. Ajá. Que por lo menos ya conocemos aquí dónde están los líderes. Ah, es cierto. De las comunidades. Ajá, es verdad. Porque acá, yo conozco. Sí. Sí. Bueno. Sí. Yo conozco el líder de aquí, el de arriba, todos los de arriba, solo los de las mesas no conozco. El del naranjo, ay, todo es. Hay que buscarlo. Hay que buscar una directiva allí, está. Ajá. Por aquí es donde vive el sargento. Bien, aquí, por aquí. Ajá, por aquí es donde vive el sargento, va. Sí, el sargento más adelantito vive. Ah, más adelantito vive. Sí, es que yo me acordaba que era por aquí. Si venimos a las flores, busquemos directamente al coronel, al sargento. Ah, el sargento. De aquí, de esta comunidad. Ah, es cierto. Sí, el líder del chupe. Ah, es de todo, de todo. Es como la niña Enma. Que es informativo. Riega, pues rápido. Ah, es cierto. La vieja, ¿cómo? Pero tal vez a él no mucho le creerá, porque tal vez han de decir, va, no es tan como normal de la cabeza. Sí, no es lo que pasa ahí abajo. Pero aquí es más bonito que allá. Sí. Aquí tenemos nuestro propio río bonito. Es cierto. Y lo que yo digo, que nosotros, nuestro país tiene mucho. Nuestro propio. La única diferencia es que allá son cristalinos y son como. Ay, aquí son. Lástima que muy al lado, al lado. Cama, ¿y cómo se miraban los chiflones, va? Sí, pero ¿por qué? Es que ya ven que son bien. Ay, Dodali. Se nota de ver que ven de aquí, Dodali. Mira, bien, si quiere que le den lomo. Ya va a ver. No sé, ahí va de cazador, ya de sinvergüenza. Yo la llevo a cucucha. Mira los fríos, cómo se bastaron. Pero en aquel tiempo cuando yo estaba más bonita, como me dijo, rebaje. Así como dijiste allá, rebaje, decirle. Pero yo le dije. Aquí está perfecta. Ahora. Ay, no. Este enano. Sí. Ni modo, descalza, te va a tocar después. Ay. Dale, quítatelo. Ay, Dios. Ay, me avisas cuando te voy a volver a caer, Dali. Vaya, me avisas, por favor. Aquí son peores, de lisos. Ay, sí, no, ahorita me acabo de ir a matar ahí. Yo dije, anoche yo entré a la casa, va, y voy viendo esos zapatos ahí tirados y dije, ya vino la Odali, dije yo. Y no, y después me acordé, ay, sí, estos son de la Alejandra, si la Alejandra ya cambió par de zapatos. Mi mamá me lo dio. No, es que por eso, como yo todo el tiempo la había acostumbrado a ver solo con zapatos blancos. Ajá. Yo solo blanco. Es que no sé, pero a mí en el calzado solo los blancos. Ajá. Y hasta ahora que te voy viendo zapatos. Es que me lo dio mi mamá y me dijo, te lo quiero ver. Son los gustos, los bichos. Ahora todas las veces lo solo esto. Es que no sé por qué, pero siempre ha tenido malos gustos. ¿Por qué? Solo porque me fijé en tu hermano. Yo no sabía. Ay, pues. Ay, viene Cuchi. No, Cuchi, yo te dije. Bueno, qué plumazo el que le dije. Ah, no, ya, como lo cuentan ahí la gente de TikTok, a Chepe. Ah, sí. Chepe está con todo. Le dice papacito guapo. Buena, Chepe. Cada feo tiene sus admiradoras. Es cierto, cada feo tiene sus propios encantos. Que yo en TikTok prácticamente casi tengo solo mujeres, la mayoría. Yo me sacrifico y me he hecho lomo como me echaba la Gladys. O sea que vos sí te entiendes para Cama. ¿Sabes lo que estaba pensando yo? Ajá. Que en vez de haber gastado como $100 en aquellos zapatos, le hubiera pedido las jeans a ustedes esas. Todas poderosas. Es que sí, las poderosas sí dan un montonazo. Si hubiera comprado. A mí me gustan estos caminos así, bien llenos de hojas y bien. A mí me recuerda cuando estaba pequeña. Ajá, yo también. Yo, cuando mi mamá me mandaba a barrer los patios. Ajá. Y teníamos palos de almendras. Hacía así los puñitos y luego me tiraba. Ay, pues, sí, la... Y me tiraba. Y mi mamá me regañaba. Y vos, que no has terminado. Y mirá, el montón de hojas todavía regadas ahí.
río jugando. Eso es lo que más me encanta el verano, a mí que caen un montón de hojas, pero luego recuerdo que nos toca barrer, ¿no? Yo no sé si ustedes hicieron eso en su infancia. ¿Qué barrer? En estos tiempos, no, en estos tiempos. Ajá. Porque a mí me gustaba cuando barría el patio. Ajá. Y agarraba ceniza. Ah. Y en el patio dibujaba una piscina y dibujaba una casa. Peregrina. Ah, peregrina, sí. Peregrina, sí, pero yo era chivo de peregrina. Y yo hacía como que me bañaba. Ajá, el pastor. ¿Qué pasa, peregrina? Ajá, él era el que se... ¿Se encargaba de todo? El apellido del Valenga, que no quería. Que no me acuerdo. Ah, no, ese es el de los Calderones. Bro. Ah. No, el de los Calderones. ¿Qué, cómo fue esa historia, Cama? No se va a poner el tiempo. No me acuerdo. Y no trajimos sal. Primera vez. ¿Cómo? Cuando lo conocimos. Ajá. Al sargento. Sí. Ah, bien, Cama, ya estaba todavía. Que le tiraba un pastor, decía. Que ah, no que las láminas. Las láminas. Ajá, Calderón. Ajá. Calderón era. Calderón era apellido Calderón y que le reclamaba las láminas. ¿Era Varenga? No, Calderón. Era Calderón de los Calderones, decía él. Qué chulada, ve ahí, mire la escuela. Y escuela es, pues. No, son casas de proyectos. Ah, qué chivo. Y aquí había en casa, pues ya no. ¿Cómo ha cambiado aquí, va? Hace poquito iniciaron este proyecto. Vinimos aquí la última vez, cuando vinimos mandando las canastas. Ajá, qué chido está. Aquí no conocí. Aquí sí luce, mira. No había venido vos por la luz. No, Lale no había entrado. ¿Verdad que no estaba Lale? No, no estaba todavía. Y pero cómo ha cambiado, qué bueno. Sí, ahí está la casa de sargento. Qué bonito. Mire, papi, tiene huertas también, sargento. Qué chido. Buenas. ¿Y esta es? ¿La del sargento es esta? No. Es la otra. ¿Cuál es la otra? No. La ya es de Cama. Ah, pero la de abajo, dice. Es que aquella es. ¿Esa es la del sargento? Ajá. Él sí, tú. Ah, no está. Ah, no está. Perdón, el naranja. ¿Eh? Ay, que le eche un corredor adelante. Ah, no, no es esa. Yo no me acuerdo, está bien diferente. Sí, esa es, pero le ha hecho un corredor de lámina vieja, ¿verdad? ¿Dónde huerta tiene? Y la casa de adobe que tenía. Esa huerta está mejor que la de Y la casa de adobe que tenía. ¿A Maitrito?